Con todos los protocolos de seguridad en la pandemia y además con todos los registros necesarios para un plan de vacunación de dos dosis, Bogotá duplicó el ritmo de vacunación de lugares como Ciudad de México. Camilo Galán. Mónica, la ciudad inoculó a 12.000 personas en menos de dos días, pero para que el plan se pueda cumplir en este año, necesitará aplicar 25.000 vacunas diarias y tiene cómo hacerlo. Lo único que sigue haciéndole falta son las vacunas. La agitación que generó el primer lote de vacunas contra el COVID-19 para empezar la inmunización en el país mostró, además de fotografías, caravanas y celebraciones, la velocidad de la vacunación. En Bogotá, las 12.582 dosis entregadas por el gobierno nacional se aplicaron en dos días en 9 centros asistenciales de la ciudad. Aunque al corte de las 4 de la tarde de ayer, entregado por el Ministerio de Salud, Bogotá reportaba 10.684 dosis aplicadas, la alcaldesa Claudia López a las 7 de la noche aseguró que estaban a unos pocos viales de completar la meta. Bogotá cumplió, le entregaron 12.582 dosis para su personal de primera línea y en 48 horas, ayer y hoy, completaremos el 100% de la vacunación. Durante las primeras 12 horas de vacunación, Bogotá inyectó 7.054 personas, una cifra considerable si se compara con las 5.342 que registró Ciudad de México en la primera semana, desde el 24 de diciembre, día que inició la vacunación. Este fue el reporte que entregó la alcaldesa al término del primer día. Con esto cumplimos en el primer día de vacunación el 57% de la aplicación de las dosis que nos fueron entregadas antier. Mañana, con toda seguridad, seguramente terminaremos. Tan solo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en una jornada, se vacunaron 1.208 personas. Aunque por ahora no hay suficientes vacunas, estas cifras deben triplicarse para lograr la capacidad de 60.000 dosis diarias que, sobre el papel, se anunciaron en el simulacro de vacunación a finales del mes de enero. Hemos estado haciendo estos simulacros precisamente con ese propósito. Simplemente sobre el papel, Bogotá sería capaz de poner alrededor de 60.000 dosis, pero eso es sobre el papel. Bogotá cumplió con las expectativas de suministrar el 100% de las vacunas que le fueron entregadas en esta primera etapa en 48 horas. Si la meta en Bogotá es inmunizar a 7 millones de personas, una vez disponga de los biológicos necesarios, deberá aplicar 25.000 dosis diarias.